Hola, muy buenas amigos de YouTube, aquí el cómic maníaco. Y en esta ocasión veremos un traje de Spider-Man que se ha confundido como otra versión. El día de hoy hablaremos del Spider-Man Cyborg. Todo empieza cierto día en el que Spider-Man y Ghost Rider se encuentran enfrentados a un Cyborg, el cual al estar en recién funcionamiento provocó un caos en un centro comercial. Ambos héroes se ven en dificultades contra el Cyborg, pero este sería vencido al ser estrellado y sepultado en un edificio. Esa misma noche, mientras se encuentra patrullando la ciudad, observa a Sandman en el techo del Bugle, quien llama a Spidey para pedirle ayuda, comunicándole que los anteriores miembros de los Seis Siniestros se han aliado para enfrentarse a Octavius, y ya que no confía del todo en ellos, le pide mantenerse cerca. Durante el enfrentamiento entre los villanos, el Doc Ock domina la situación gracias a su brazo de adamantium, logrando también convertir en cristal a Sandman. Tras estos eventos, Spider-Man entra en acción, pero rápidamente el Demo Duende suprime su sentido arácnido con uno de los gases del Duende Verde. En esa situación, Peter ve que no podrá contra ellos, así que le pone un localizador al duende para después continuar su pelea. Pero antes de que huya, Hulk, quien estaba cerca, entra en acción y derrota fácilmente a varios villanos, mientras que Spider-Man es derrotado también con suma facilidad por Octavius, quien para enfrentar a Hulk termina lanzando a Spidey al río. A la mañana siguiente es rescatado por Nova, quien se retira al recibir una llamada de los nuevos guerreros. Ya en casa, Peter se prepara para un segundo round, usando unos cañones de telaraña para atraparlos fácilmente. Mientras va en búsqueda de su rastreador, vuelve a ver a alguien llamándolo en el Bugle, esta vez siendo Solo, quien pretende acabar con los Seis Siniestros, pero Peter, al ver que sus métodos son extremistas, lo ignora. Cuando Spider-Man encuentra a los Seis Siniestros, pretende usar rápidamente su arma, pero se ve superado nuevamente por Octavius. Justo en ese instante entra Solo, quien aparentemente acaba fácilmente con el grupo de villanos, pero esto siendo nada más que una ilusión de misterio, puesto que a quien había lastimado Solo era a Spider-Man. A punto de asesinar al arácnido, Solo es atacado por la espalda y es obligado a huir del lugar teletransportándose, este ataque siendo realizado por el Cyborg que Spider-Man y Ghost Rider habían perseguido. Acto seguido, él se lleva a Peter a los laboratorios Kerr. Al despertar, Peter se ve como una especie de cyborg al tener un brazo artificial, así dando origen al conocido Spider-Man Cyborg. Pero esto siendo nada más que un traje, puesto que el científico encargado le explica que el brazo es un molde hecho para acelerar la curación de su brazo, el lente fue hecho como parche ocular y las vendas son debido a sus heridas. De paso le explica que el cyborg que lo rescató era Cyborg X, e hizo esto debido a que cuando se enfrentaron, Cyborg X había sufrido un mal funcionamiento en su inicio, pero al recomponerse, solo recordó los biorritmos de Spider-Man. Debido a esto, lo buscó, lo salvó y lo llevó a su laboratorio de origen. En un inicio, Peter tiene sus dudas de estos laboratorios, pero estas se disipan ante la respuesta del científico y la aparición de Doom Doom Dugan como vigilante del lugar. Es así que tras un breve descanso, vuelve a las calles a buscar a los Seis Siniestros. Rápidamente se encuentra con Deadlock, con quien hace una alianza. Él le ayuda a combatir a los Seis Siniestros y en compensación Spidey ayuda a Deadlock a investigar los laboratorios. Gracias al rastreador llega a Nueva Jersey, a un lugar donde se explora el viaje interdimensional. Al estar custodiado por robots, tienen que enfrentarlos, esto siendo fácil para ambos cyborgs. Tras esto, deciden entrar al portal para buscar a los villanos. Al entrar, un panorama de muerte y devastación les da la bienvenida, esto preocupando a Peter puesto que sus villanos no suelen ser así. Acto seguido, su sentido arácnido regresa y detecta peligro, esto confirmándose debido a la explosión de varias bombas. Afortunadamente, Spidey y Deadlock ya habrían salido del lugar. Viendo que los Seis Siniestros poseen armas interdimensionales, deciden ir a los laboratorios Kerr, solo para ver a esos villanos destruyendo el lugar. Spider-Man trata de detenerlos, pero debido a su cansancio, solo es capaz de enfrentarse a unos robots de Octavius. Durante este enfrentamiento, ve el cuerpo destrozado de Cyborg X. Antes de desfallecer, lanza otro rastreador en la nave de los Seis Siniestros y con sus últimas fuerzas logra llegar a casa.
Tras descansar y una vez Mary Jane arregla su traje, vuelve a la pelea. Esta vez sus némesis están atacando una base de Hydra, y al ser un ataque más grande, es ayudado por Hulk, Ghost Rider y Sleepwalker. Durante el enfrentamiento, su molde Cyborg sería de mucha ayuda, pero eventualmente sería destruido por Octavius, dando fin al Spider-Man Cyborg. Pero esto no acabaría aquí, ya que una vez Sleepwalker se disipa, Gok, el sexto siniestro, entra en acción. Pero también, varios aliados de Spider-Man escucharían sobre lo acontecido. Es así que los cuatro fantásticos, Solo, Nova y Deadlock, aparecerían dando una enorme ventaja al grupo de héroes. Deadlock vence a Misterio al no ser susceptible a sus ilusiones. Spider-Man, con ayuda de su Storm, vence a Electro. Solo destruye la nave de los villanos y vence a Gok. Y el buitre y el demoduende escapan mientras que el resto de héroes vence a los robots. Finalmente, Sandman, con control del cristal, usa sus poderes para vencer a Octavius, casi matándolo. Con la pelea terminada, Spidey regresa con Mary Jane, quien le tiene preparado una sorpresa de cumpleaños. Como vimos, el Spider-Man Cyborg que muchos creen una versión es un traje, por así decirlo, visto en la historia de la venganza de los seis siniestros, pero realmente existe otra versión de Spidey que sí es un cyborg. Proveniente de la Tierra 2818, no se sabe claramente los orígenes de este Spider-Man, hasta que cierto día el superior Spider-Man llega y le advierte sobre los herederos. Con su ayuda logra engañar y atrapar a Karn, esto siendo temporal ya que fácilmente logra liberarse. Acto seguido, llegan sus hermanos, Bora siendo la que atrapa al Spider-Man Cyborg y le destruye el brazo, pero gracias a sus compañeros es rescatado y escapan a la Tierra del 2099. En esta Tierra sería reparado por Octavius y sería mandado a buscar información sobre los herederos en las bases de datos de esa era. Tiempo después, el equipo del Superior y Amazing Spider-Man se unirían, esto trayendo la atención de Daemos. Durante este ataque, él forma parte de los combatientes de largo alcance liderados por el Spider-Man asesino. Por desgracia, sería destruido por Daemos. Y bueno, esa fue la historia del Spider-Man Cyborg, ambas versiones. Un Spider-Man producto de los excesos de los 90s que pasó a la posteridad debido a su peculiar diseño. ¿Y a ustedes qué les pareció la historia del Spider-Man Cyborg? Déjenlo aquí abajo en los comentarios sus opiniones. Bueno, eso fue todo, gracias por ver este video y sin más que decir, me despido.